como qué consejo le podrías dar a alguien que, a una mujer pues que quisiera seguir sus estudios y que... Somos de un pueblo donde todavía a veces se conserva esa de que las mujeres son para la casa. Vamos a un lugar que nos llevan aquí en el pueblo para conocer. Con cuidado a darte bien, purechita, para que no te me quedes ahí en el cable, por favor. La purechita ya se quedó. Y me quedó la hermana de la purechita. Y pues nada, pues aquí arriba de una piedra viendo todo el paisaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en la casa de mis suegros, pero nos vamos a un pueblo que está un poquito lejano de aquí. Se llama Tzipiajo. Está en el municipio de Coeneo, Michoacán. Y sí, son como 2 horas de camino. Entonces, de esta región a otra región, pues vámonos para allá. Porque vamos a encontrarnos con una amiga que conocimos pues hace tiempo, que sigue también el canal. Y nos va a invitar a su pueblo. Vamos a desayunar por allá, quizás comer también. Quizás también ver alguna artesanía que se hace por allá, se fabrica. Y bueno, ¿quién nos acompaña? Pues, la Francesita. Hola. Y también mi purechita. Hola, saludos. Y también, pues, Bacte. Bacte también nos va a acompañar. Dijimos, vamos a consentirla llevándola de paseo. Y ahí viene Bacte. Hola. Está niña Lai y la mini Francesita. De hecho, iban a ir más personas, pero tuvieron que quedarse entonces. Pues nos vamos nosotros y nos vamos rápido porque si no, no llegamos. No llegamos porque está lejecito. Seguimos en camino, ya casi llegamos. Estamos a unos 20 minutos. Por acá nos dice aquí, 19. Estamos pasando por Comanca. Y por aquí hay una desviación de Santiago a Sajo, pero nosotros vamos a seguir derecho. De hecho ahorita van a ver este cerro por el otro lado. Se ve pues que lo están quitando para, yo pienso por la arena, o no sé qué material sacan de aquí, pero parece ser que es arena. Se ve muy completa por aquí, pero por el otro lado, ahorita van a ver. Por fin llegamos y creo que ya vive por el Toril, entonces creo que es para este lado. Un poquito solo se ve estas orillas del pueblo. Vámonos, creo que es para acá. Fíjate aquí las calles, por lo menos aquí, no está adoquinada, sino que es como cemento, mira. Ah, pues no está tan lejos la plaza, aquí ya es. Entonces, pues ya llegamos, porque nos tuvimos que venir para acá, porque por acá nos íbamos a encontrar. Pues tuvimos que venirnos para acá, para la plaza. Para acá nos iban a estar esperando. Nosotros ya llegamos. Si ven un poquito... Ay. La están cambiando. Ay, mira, la mami. Lo bueno que pues tiene el pañal. La mami le está cambiando. Eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Oh, pero si ahí viene Ana, la que buscamos, nuestra amiga, que está viviendo en Morelia, pero es de aquí. Entonces... De aquí su familia y ya viene. Y viene corriendo, parece ser. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues ya hemos llegado y pues ya tenían preparadas unas mesas por aquí. Vamos a conocer un ratito más el pueblo, ¿verdad? Lo que es la plaza, estamos ahí, pero nos venimos directamente para acá. Vamos a entregar algo que trajimos para aquí. Para hacerte entrega de algo que trajimos sencillo, sencillo. Bueno, estos son unos panecitos que estos son, se comen mucho allá, son... Pero muéstralos para que, porque no se va a ver, entonces... Picones. Bueno, vamos a explicar un poquito mejor. Conchitas, pero estas más duritas. Bueno, a esto le llamamos picones en Colima. Los hacen en un pueblo que se llama Comala. Y pues son típicos de allá. Café. Picones. Unos recuerditos, ¿verdad? Ahí de Colima. De Michoacán no te traemos porque pues eres Michoacán. Mira. Sí.
sí. Ay, gracias. Aquí la bolsita, si nos puedes meter aquí. Gracias. Entonces, pues ahí está. Pues las primeras impresiones del pueblo, lo que hemos estado escuchando, es que aquí nuestra amiga Ana nos está platicando que aquí hablan mucho el purépecha, que los niños también todavía hablan el purépecha. Y ahorita al escucharlos hablar, en algunos pueblos, pues ya hablan en español, pero aquí todavía se comunican en purépecha. Y es bonito escucharlo. Entonces me decías que aquí todavía muchos practican el purépecha. La mayoría de los niños es en purépecha, hablan en purépecha. Al entrar vi un poquito solo el pueblo. No. Es que es fin de semana casi, ¿no? Ya en la tarde es cuando empiezan a salir. Este pueblo queda como a una hora de Morelia. Sí, es a una hora de Morelia. Ah, ¿como ha influido algo de que esté cerca? Así de que, por ejemplo, tú estás trabajando en Morelia. Te graduaste, pero ¿dónde estudiaste? En Morelia. En Morelia estudiaste. En Morelia, pero ahorita, antes pues casi nadie estudiaba, poca gente que estudiaba iba hasta Morelia. Pero ahorita que salen, más bien nos queda más cerca Zacapu. ¿Zacapu es más cerca? Zacapu es mucho más cerca. Pero tú, por ejemplo, entonces, ¿cómo es que recibes el apoyo de tu familia para estudiar en Morelia? Me refiero a apoyo así como decir, es que tú nada más vas a hacer como para cocinar. De hecho, era lo que le decía a mi mamá. Depende también de la mentalidad que tiene cada uno. Porque, pues como le digo, mi papá ya no estaba, pero mi abuelo paterno, él siempre como que me, no apoyo económico, pero apoyo moral, de que tú puedes o estudiar, mira, si tu papá, porque decían pues que mi papá, que cada año mi papá era el secretario de la tenencia y que según en ese tiempo muy pocas personas sabían leer y escribir en la época de mi papá. Sí. Entonces decían, es que si tu papá fue tan inteligente, debiste de heredar algo de tu papá. Sí. Entonces, pues ve y decías, es lo que me decía mi abuelo paterno, pero mi abuelo paterno le decía a mi mamá, ¿para qué estás gastando en ella? De todos modos se va a casar y es una inversión perdida. Sí. Entonces, pues sí, había unas cosas. Entonces, al último, ¿la decisión quién la tomó? Así, pues. Yo, pero mi mamá también esa, que pues nunca había salido de la ciudad, del pueblo. A ver, pueblo. A una ciudad, sino que pues siempre había estado. Por eso también se me complicó mucho, y era lo que le decía. Cuando entré a la universidad, empezaba a hablar en español y terminaba hablando en purépecha. Sí, sí. ¿De qué te graduaste? Contadora. Contadora. Tengo la licenciatura en contaduría y la maestría en administración. Entonces, por ejemplo, tú como una chica purépecha que a lo mejor hablaba poco español también en ese tiempo que pues estabas en la escuela, así como, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que, a una mujer pues que quisiera seguir sus estudios y que a lo mejor no está tan cerca y que tiene que salir? Pues que cuando uno tiene las metas o un sueño, sé que a veces, y para nosotros es más difícil para nosotras, porque como le digo, no sabemos hablar español. Somos de un pueblo donde todavía a veces se conserva esa de que las mujeres son para la casa. La mayor parte pues es lo que tiene todavía arraigado en los pueblos purépechos. Pero pues sé que hay posibilidades. Y sí, pues va a haber retos y va a haber obstáculos, no es nada fácil, pero pues sí se puede lograr, sí se puede si uno persevera. Y yo creo que hay personas o mujeres que les gusta pues estar en el hogar y está bien porque ellas son felices, pero también hay mujeres como que quieren como vivir otra experiencia, vivir otra cosa. Como de hecho, yo tenía una compañera que también aquí fue así, pero al final pues mejor se casó, regresó y sí le decía, ¿y tus sueños de estudiar? ¿Y tus sueños? Porque ella quería ser chef. Ah, mira. Y dijo, no, pues ya. Se enamoró. Ya no me dejó mi esposa y pues ya. Ah, sí, sí, sí. Sí, pues es que ya juntos, pues ya, diferentes. Es más complicado, pero pues a veces pues, también, si uno encuentra a la persona que pues, te apoya, y así pues a lo mejor. Pues sí. Puede ser también de ambas. De lo que veo en ustedes, mira, ya ves telita, sí. De un pueblito también como de nosotros, y sí. Es estética, y así por eso me llamaron la atención todos sus videos y empecé a seguirlos. Porque es que sí se puede, nada más que a veces, sí, claro. Pues sí, como le digo, a veces nos gana el miedo, a veces nos gana de que no vemos la salida, a veces cuando tenemos un obstáculo y
la salida fácil, yo siempre era de que me regreso al pueblo. Sí, porque había unos términos que a lo mejor en la escuela yo dije, no va a entender Estelita, porque ya algunas cosas hablaba mucho en ese tiempo. Entonces dije, muchas cosas me pregunto, dije, ¿cómo le va a hacer en la escuela? No sé. Pero igual lo pudiste entender, ¿verdad? Sí, por la teoría era complicado, pero como dice, pues, si te lo propones, lo haces. Pues así hablando, ya lo que le decía, pues a mí también me entendían a veces, aunque terminaba hablando en purépecha, pero pues ya me entendían. Así como que algún reto, así lo querías, lo más difícil que se te complicó para irte a estudiar a otro lado. O sea, ¿qué fue lo más difícil que dices? Ah, esto me costó mucho trabajo, pero pues logré como pasar. Pues primero que nada, pues era también así como, pues éramos muy unidas, porque éramos nada más nosotras tres, mi mamá, mi hermana y yo. Entonces, separarme de ellas, pues también era como de que... Es lo difícil, separarte de tu familia. Es lo difícil, separarme de mi familia. Y lo otro, pues fue cuando también perdí lo del apoyo, pues donde estaba en la casa. Ajá. Y pues para mis gastos escolares, pues desde cuando el segundo semestre empecé en un despacho a practicar, pues nos daban un apoyo económico y sí, era con lo que yo me sostenía con mis gastos de estudio. Okay. Pues por eso. De hecho, ayer me estaban preguntando, ¿desde cuándo empezaste a trabajar en esto? Y yo, de hecho, desde que empecé la carrera. Siempre. Desde que empecé la carrera y ya. Pues entonces, bueno, pues ya agarraste práctica y ya. Conoces personas y te abres camino, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas que yo quería también al venir aquí es preguntarle eso, porque pues yo sé que y allá nos conocimos en Morelia, de hecho, entonces preguntarle un poquito de esa parte, de cómo le hizo. Entonces, pues es algo quizás motivador para muchas chicas, ¿verdad? Purépechas. Y sí, conozco por ahí todavía muchos casos, muchísimos, ¿no? Casos que pudieran servir de inspiración también. Entonces, pues seguimos aquí un ratito. Y ahorita nos vemos. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que trajeron? Son como unos tipo quesadillas que nosotros también preparamos y que también compramos ahí en Paracho, pero se ve como la harina o la masa diferente, como más como esponjadita de aquí. Huele sabroso. Y acompañado de un atole como de arroz, porque se siente el arroz ahorita que lo tomé. No podía faltar su salsita, ven más que rico. Pues después de salir de la casa, vamos a un lugar que nos llevan aquí en el pueblo para conocer. De hecho, nos está enseñando cómo se saludan aquí, que es Kire y Hondi. El otro le contesta Hondi. Hondi. O tú le dices Kire y el otro te contesta Hondi. Depende de si alguien está parado y tú vas pasando, le tienes que decir Kire y ella te debe de, o la persona, otra persona te debe de contestar Hondi. ¿Y qué significa? Pues es un saludo, no sé, algo. Y que es como que en vez de decir Narchus, ¿qué hay en la mañana? O Nerans, ¿qué hay en la mañana? Dice que buenos días. Nerans, ¿qué? Pero aquí es Kire. Más a práctico. Mejor salud, ese es como más formal ya para entre la familia, como no eran esquemas, así. Pero entre, para toda la gente, pues es nada más Kire. Kire. Bien. Sí. Y seguimos caminando por estas calles que parecen callejones, están muy angostos. Oye, está cerquita de ahí de la casa, ya está cerquita esta parte que ya empieza a ser el cerro. Y que ahí esas piedras es donde vamos. El mirador de Cipiajo. Bueno, pues parece ser que es por aquí. Por ahí se escuchan unos huichus. Y a los huichus. Ok, pues vamos, es normal que a veces aparezca un perrito, ¿verdad? Ladrando, cuidando el territorio. De hecho, aquí hay hasta unos patrimotos, miren aquí. Rápido, vamos a llegar. Van caminando, subiendo para ver todo el pueblo y otros pueblos, dice que también se ven por aquí. Poco a poco ya vamos viendo el pueblo, vean. Ya vamos elevándonos. Bueno, aquí vamos a cruzar una cerca de piedra, un alambrado de púas por un ladito. A ver, con cuidado a darte bien purechita, para que no te me quedes ahí en el cable, por favor. La purechita ya se quedó. Ya quedó la hermana de la purechita. Ah, sí, tiene como escaloncitos. Mira, tiene escalones. Y esos son los escenarios naturales que uno puede vivir
Pues ya se llegó, miren qué rápido, aquí están estas piedras. La bajada, no sé cómo. La bajada, a ver cómo. Está un poquito resbaloso, entonces tengan cuidado, por favor. ¿Qué tal el mirador donde nos están trayendo? Ya se empieza a ver todo más descubierto. Y está cortito, no vamos a subir esta loma a cerro. Y ya podemos ver mucho. Bueno, ya casi llegamos. Mi cuñada dice que le está dando miedo. Ahora sí. Ahora sí, Cho. Ahora sí, ayúdame. Oh, el detrás de cámaras allá. Es que pues tengo que ayudar a dos. Y pues nada, pues aquí arriba de una piedra viendo todo el paisaje. Muchas gracias. Bueno, ¿Poscua o Ana? Ana. Poscua es como un apodo, ¿no? Un apodo nada más porque es un nombre puro. Un nombre puro, pero Ana, muchas gracias por tener por acá. Bueno, de aquí podemos ver la plaza y de este lado está la iglesia, ahí se ve la cúpula azul. Aquí se ve el pueblo de Cobrero. Allá a lo lejos, junto al cerro, se ve Cueneo, que es el municipio. ¿Y cómo se ve de este lado? Pues ahí están, miren, esperándonos para ir por otro camino quizás. Y acá, esperando también la bajada. A ver cómo nos va, ¿verdad? Me están comentando que hay un como cueva o mina o un o tipo túnel que dicen que cuenta tu abuelo, ¿verdad? Sí, que me contaba mi abuelo que según bueno, aquí todo un pueblo conoce que es la mina. Aquí son las peñas y de este lado está la mina. Sí. La mina, pero según me contaba mi abuelo que de ahí salían duendes y que ese camino pasa por abajo de donde está construido el templo y que sale hasta Cheren, era lo que me platicaba, las historias que me platicaba mi abuelo. Que salían duendes, me decía. Salían duendes, que salían a bailar de viejito los duendes. Parte de las historias que contaba. Sí, era la de la historia que contaba. Decía que sus abuelos sí los llegaron a ver, los abuelos de mi abuelo. Sí, sí. Casi prácticamente estamos en la punta del cerro. Vamos por otro lado porque está más fácil la bajada. Están lamentándose porque no se tomaron fotos. Y ahí estábamos y no se tomaron fotos, dicen, en el mirador. Se está lamentando que el camino que estaba más bonito por aquí, dice. Sí, pues, que yo no conozco el camino. Es que ahorramos. Estela, esta Ana me hizo que sufriéramos a su vida. Es que quería que te llevara la experiencia, dice Ana. Aquí están bromeando, ¿verdad? Purépecha, así. Y vean este árbol de tunas. Ana, es un nopalón. Pero está bien grande. Hasta tronco ya tiene. Y aquí hay tiradas, muchas, muchas tiradas por aquí. Pues resulta que Sipiajo tiene un significado que quizás no muchos se lo esperan. ¿Qué significa? Espérame. Está. Sipiajo significa lugar de mal olor. Es pian en purépecha, que porque antes aquí trabajaban los zapatos de piel y pues olía mal, apestaba, y por eso se quedó con ese nombre. ¿La piel? Ajá, apestaba pues la piel de que tenían de los animales y apestaba. ¿Pero ya no trabajan eso? No, ya no. Ajá. Pero por eso se llama así. Por eso. Ah, mira. Están causando sensación porque están viendo los juanengos y les gusta. Vamos a lavarlos primero, tantito lavarlos. Ay, qué helada. Qué helada. Por este lado es donde está cayendo el agua, pero lo que es el trabajo que hacen aquí, que es como barro natural. Ah, ¡ay, un gallo! ¡Este como qué bonito! Allá, ¿no?